Trabajo en las escuelas municipales de música de Badajoz hace 14 años. 14 años contentísimo porque tenemos un alumnado pues muy abundante. En Badajoz hay una afición muy grande por la música y un interés de los padres porque sus hijos tengan una formación musical intensa, muy, muy importante. Entonces estamos muy contentos. Yo soy profesora de piano y en piano, bueno, pues están los cupos siempre llenos y estamos muy contentos, los alumnos muy motivados. Es muy importante desde las primeras edades porque somos esponjas cuando vivimos nuestra infancia, ¿no? Y absorbemos todo. Pero los adultos también, a los adultos también les gusta mucho la música. La música tiene un lenguaje a través del cual pues todos podemos expresar nuestras emociones. Muchísimos estados de ánimo que bueno, pues no todos vivimos las mismas circunstancias en la vida y ni con la misma intensidad. Y los niños son un ejemplo muy claro de esta intensidad de la que estoy hablando que pueden plasmar tocando un instrumento. O sea, el instrumento les da un equilibrio para su formación también como niños en los colegios, en los institutos, que yo, por la experiencia que tengo a lo largo de todos estos años, pues les ves muchísimo más reforzados anímicamente y muy contentos. O sea, la música es una disciplina fantástica. Mi colegio es el Santo Ángel. Al Juan Vázquez. Al Guadiana. Llevo 4 años en las escuelas y toco el piano. 2 años. Yo llevo 4 años en las escuelas municipales. Pues yo toco el violín. ¿El piano? El violín. Desde pequeñito siempre me ha llamado mucho la actuación en las actuaciones que iba de mi hermano. Y entonces siempre he querido tocarlo. Me gustó mucho cómo sonaba y me quedé con ese instrumento. Porque mi hermana toca el violín y para que ella me enseñara a tocar, pues dije, pues voy a tocar el violín. Media hora, una hora, todos los días me pongo sin darme cuenta. Sí, media hora al día. Bueno, es que toco todos los días un poquito. Al principio sí, pero luego cuando practicas la partitura te sale muy bien. No tengo muy claro si de mayor voy a hacer música. De la clase dicen, ¿y por qué traes el violín? Y yo, porque tengo que tocar luego. Un amigo mío tocó el violín porque le dije yo que tocara el violín, que se quería que se apuntara. Me dicen que toco muy bien. Me parece que dicen la verdad.